I'm gonna make it.
This is the place where all roads meet. The place where all is secret. The place where time stands still in the comfort of night. And love becomes will. Presence of light. I never want to leave. I never want to leave. I never want to leave. El templo se esfuerza en acabar con la pereza personal y en engendrar disciplina. En centrar la voluntad en los verdaderos deseos de uno, en la creencia obtenida de la experiencia de que esto extrema y hace que ocurran todas las cosas que uno quiere en todos los aspectos de la vida. Explora diariamente tus deseos, fantasías y motivaciones más profundas, centrándote gradualmente en lo que te gustaría que ocurriera en un mundo perfecto, en una situación perfecta, en lo que realmente quieres, eliminando todas las restricciones y consideraciones prácticas. Entonces, decídete a intentarlo y hazlo. Con solo visualizar este objetivo verdadero, empieza el proceso que hace que ocurra. Deshazte de las ataduras y escombros de la transigencia, de lo que te han dicho que es razonable para una persona en tus circunstancias. Admite con claridad tus deseos reales. Descarta todo lo que sea irrelevante. Pregúntate a ti mismo a quiénes quieres como amigos, si necesitas o quieres trabajar, qué quieres comer. Examina y vuelve a examinar todo, más y más profundamente, con más y más precisión, para acercarte y finalmente integrarte en tu verdadero yo. Una vez centrado internamente en tu yo, los aspectos externos de tu vida se ordenarán. Tienen que hacerlo.
Los escépticos dirán que simplemente no creen que este proceso psíquico funcione. Pero funciona. Es la llave del templo.